me gusta el juego. ¿Te gusta? Sí, me gusta. A mí también me encanta el fuego. Pasaría horas mirando el fuego. Sí, sí. Ahora vamos a mirar arriba del cielo. ¿Que usted puede ver todas las cosas en el cielo? Claro, sí. Al principio, cuando el mundo era joven, los hombres no tenían fuego. En esa época había muchos poderosos en la Tierra, seres muy extraños que estaban continuamente cambiando de forma. Cacaré, el carancho, tampoco tenía fuego. Había una viejita poderosa, ella sí tenía fuego, pero lo guardaba celosamente. Cacaré decidió robarse. Se metió en el río y apareció por el toldo de la viejita, todo mojado y tiritando. Le pidió que le permitiera arrimarse al fuego para secarse. Ella lo dejó. Él se acomodó junto a las brasas y en un descuido aprovechó y robó dos tizones encendidos y salió volando. La vieja poderosa comenzó a gritarle al carancho, hizo tanto escándalo que todos los pájaros vecinos salieron a ver. Cuando la viejita les contó del robo, todos comenzaron a perseguir al bandido. Cacaré volaba y golpeaba los tizones para que las chispas molestaran a los que lo seguían. Las brasas volaban para un lado y para el otro. Cuanto más se le acercaban los otros pájaros, más brasas tiraban. Entre las estrellas puede verse el resplandor del fuego que se lleva Cacaré. Pero Cacaré lanzó tantas chispas a sus perseguidores que al final se quedó sin fuego. Cuando ya todo había pasado, se vieron un montón de hogueras en el monte. Los mocovíes habían ido juntando las brasas. Por eso ahora los hombres tienen fuego y pueden cocinar, y los animales no. Para los mocovíes, habitantes originarios del Chaco, el cielo no es un lugar lejano e inaccesible, sino que está muy cerca. Empieza ahí nomás, en la copa de los árboles. En él viven seres poderosos que dieron al mundo su forma. Allí están el corral donde encierra su ganado el mataco, que es un poderoso y por lo tanto muy rico. La mariposa, los ratones, el guasuncho. El cielo mocoví está lleno de todos los recursos necesarios para la vida. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pensar que hace unos días estaba en plena ciudad. Este era de mi pago, del campo del cielo.
Ahí le encontraron los hermanos. Nosotros elegimos Ocañilateque del Campo Cielo. ¿Campo del Cielo? Yo tuve un... con las que jugaba cuando era chica en la casa de mi abuelo, había una piedra oscura y pesada. Él siempre me decía que era un meteorito, una estrella caída en el Chaco, en Campo del Cielo. No había vuelto a pensar en ella desde los 10 años. Carta de mi abuelo a mi abuela. Querida María, te escribo desde el corazón del Chaco, un lugar llamado Campo del Cielo, porque está sembrado de estrellas caídas. Yo me ocupo de la escuela. Los chicos son casi todos mocovíes. Les enseño castellano y ellos me muestran el mundo de la gente de esta tierra. Aquí el cielo está muy cerca. Y los mocovíes ven en él su destino. Es inventar caminos desde lo conocido hacia lo desconocido. Viajar es desplegar una senda desde lo que es hacia lo que puede ser. Viajar es construir un camino. Hola. Hola. ¿A dónde vas? A Pampa del Cielo. Pampa del Cielo, ¿qué parte? Una escuelita que hay por ahí. ¿Por ahí? Escuelita. Sí. ¿Conoces? Sí, subí que te llevo. Gracias. Acá debe ser la escuela que vos buscás. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, no hay por qué. Buena suerte. Suerte a vos. Thank you.
Parece que le conozco. Yo no soy de acá. Yo vine a conocer esta escuelita. ¿Ah, sí? Sí, mi abuelo trabajaba ahí, ah, en Julián. Y bueno, ese es mi maestro y con ese terminé la, la escuela. Ah, porque mi abuelo me contaba que había muchos aborígenes. Sí, justamente soy aborigen, Marco Gómez. Mucho gusto. Creí que no quedaban más aborígenes por esta zona. Sí, hay cualquier cantidad ahí donde vivo yo. ¿Me lleva a conocer? Y puede ser también. ¿Sí? Pero muy distanciado, lejos. ¿Es lejos? Acá hay 22 kilómetros. No importa. Vamos caminando. Bueno. ¿Me lleva? Vamos, sí, cómo no. Vamos a ir caminando. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y vive solo? No, con mi familia. ¿Una familia grande? Sí, familia grande. Una tribu. ¿Una tribu? Una tribu grande. ¿Cuántas personas viven en las tolderías? Hay 350 habitantes. Es mocuí, pero no solo idioma. ¿El idioma de ustedes? Sí, el idioma mocuí, porque hay tres etnias. Hay de Toba y los Vichy. Acá en Chaco. Acá el Chaco, pero distinto idioma. Pero todo se conoce que son hermanos aborígenes. Los mocubíes antiguamente vivían de la caza de lo que recolectaban en el mundo. Como por ejemplo la miel de las abejas en el mundo. Eso nos volvió observadores muy atentos de todo lo que nos rodeaba. La llegada de los españoles fue el comienzo de muchos cambios que marcaron profundamente el modo de vivir mocoví y alteraron su entorno. Persecuciones, nuevos animales, nuevas enfermedades, los alambrados, los cultivos, hicieron cada vez más difícil vivir del monte. Ahora los mocovíes se las arreglan como peones rurales, vendiendo postes de maderas duras o fabricando carbón. A ver, dígame algo en su idioma. ¿Cómo se dice el camino, por ejemplo? Cualcatá quiere decir que vamos diciendo. Cualcatá en Nayik. Los mocovíes llaman Nayik a las sendas. Son caminos que parten de lo conocido y se internan en regiones desconocidas, extrañas, peligrosas. Antiguamente, los mocovíes se veían obligados a desplazarse buscando agua y comida en el monte. Hoy su trabajo como peones también implica un ir y venir. Vivir es para ellos estar de camino. Marcos ve a su propia vida como una Nayik, como un camino, marcado por ciertos hechos cruciales. Empiezan a salir las estrellas. Ya van a salir seguidas. ¿Cuál es la primera estrella que sale? ¿Venus? Que sale la guía, ¿viste? Ese viene a ser el lucero cuando cambia el lugar, ¿viste? El lucero. Cada cultura mira el cielo de un modo particular, reflejándose en él. Los pueblos originarios de América guardan una riqueza inmensa de formas de percibir la noche. A diferencia de las constelaciones griegas, los rasgos que los mocovíes reconocen en el cielo pueden combinar estrellas, manchas difusas y zonas oscuras. Esa enorme franja de brillo difuso, salpicada por manchas oscuras, a la que los griegos llamaron Vía Láctea, es para los mocovíes el Nayik, un gran camino del cielo
que sirve para orientarse por la noche y marcar el paso del tiempo.